Bueno, mis queridos suscriptores, y bienvenidos a un nuevo video. Pues nada, como ven en el título, como ven en la miniatura, vamos con el top 10 legendarios mejores de metal. Y a ver, chicos, sí, sé que va a haber mucha controversia, ¿no? Que este tenía que estar primero, que este no es mejor que este, lo pusiste en un puesto que no debe estar. Pues nada, compañeros, a ver, para comenzar bien con el pie derecho, sin ninguna, ¿cómo te explico? Sin ningún inconveniente. Pues esta es mi opinión personal. Pues tú tienes la tuya, yo tengo la mía, yo la respeto, debes de respetarme, ¿no? Pues nada, chicos, vamos a ver, y de verdad, van a haber varios empates, porque yo dije, hostia, pues no quiero dejar a este afuera. Para comenzar, los monstruos de metal no es que son los mejores del juego, están ni cerca. Realmente no son tan tochos, pero dije, bueno, pero estos dos se parecen y yo dejar este afuera es como decir que este se queda afuera. Y nada, ya he explicado demasiado y vamos a comenzar con esto. El número 10. En el número 10 hay un empate. Y vas a decir, oye Ernesto, ¿por qué? Pues nada, se parecen muchísimo y son atacantes los dos. Vamos a ver, comenzamos con Talos de Island Protector. Es el Némesis, a ver dónde está el Talos. Lo busco por aquí, Talos, aquí está, Island Protector. Es el Némesis de Metal, la mejor versión, obviamente. Ataque es muy guay, interesante, artefacto, no lo pueden controlar. Si le hacen recuperación activada, GG, pero es muy bueno, ¿eh? Bueno, muy bueno, como que tampoco, no. Porque no, al tener artefacto no se puede meter efecto positivo, ni una evasión, ni un potenciador, y a un atacante siempre le viene bien que le salga un potenciador. Pero bueno, el artefacto tiene su pro y su contra, ¿no? Así que bueno, ibas a decir, oye Ernesto, ¿y cuál es el otro? Dije que se parecen y son atacantes muy tochos. Pues Flamerion, me cago en ti. Flamerion es un atacante muy tocho también. Se parecen muchísimo. Artefacto también. Habilidades más o menos parecidas, ¿no? Tiene un poquito menos de daño, por lo que ven en la estadística. Pero no sé, como que, bueno, diría que el Talos es un poquito más potente que el Flamerion. Pero se parecen muchísimo y dije, hostia, es que no lo puedo dejar afuera. Ya lo había dicho, no lo puedo dejar afuera. Y nada, chicos, este es el puesto número 10, comenzamos con un empate. En el número 9 también hay un empate. Es decir, oye Ernesto, eres un cabrón. Pues, como dije en el anterior, se parecen muchísimo. Hay uno peor que otro, pero se parecen mucho. Y comenzamos con Timerion. Timerion es un control con recuperación activada. ¿Dónde está Timerion? Lo más seguro que saben cuál es, ¿no? Pero bueno, hay que enseñarle a los nuevos con cucharita. Este es Timerion. Este no lo tengo. Es un control que realmente es muy lento, pero al tener artefacto, cuando salió eso era la hostia de la hostia, pero increíble, ¿no? Era increíble con la recuperación activada, la detención temporal y turno extra, pues el espacio-tiempo, el daño al bucle y el otro, ¿no? Pues estaba muy, muy roto. Fue muy utilizado, aunque tenga esa velocidad baja, no te voy a mentir, tiene una velocidad como el General Atum, sí, más o menos, aproximadamente, pero por el artefacto era muy, muy, muy tocho. ¿Y quién es el que se parece a Timerion? Pues es más fuerte que Timerion. Tiene un rasgo más mierda, no te voy a mentir, pero es más fuerte que Timerion. Y es Patin Siebel. Es mucho más rápido. Tiene igualmente recuperaciones activadas. Tiene nanovirus. ¿Qué más tiene? Pues nanovirus, ceguera total, recuperación activada. Y es muy veloz. Y lo dieron en una carrera. Así que realmente Patin Siebel está bien, ¿eh? O sea, es más fuerte que Timerion, es más rápido. Un control es más fuerte cuando dices, hostia, tiene más daño. No, el control es más fuerte cuando tiene más velocidad. ¿Entiende? O sea, si son parecidos en habilidad, tú vas a decir que es más fuerte cuando tenga más velocidad que el otro. Como ven, Timerion tenía 3388 más o menos, si no me equivoco. Y ese tiene 3531. Así que bueno, es más fuerte por esa razón. Y vamos a ver, el número 8. El puesto número 8 se la lleva un atacante. Un atacante, y ya le están viendo en pantalla. Makugan. Makugan es una máquina de matar.
Ataques tochos, nanovirus. Es más, se la voy a enseñar. Yo tengo a mi Makugan. ¿Dónde está mi Makugan? Esta es, ¿no? Sí, esta es. Mi Makugan la tengo a nivel 100. ¿Por qué? Porque si no. Estas son las habilidades. Hostia. Ah, bueno, es que tengo una habilidad más fuerte. Ya de salida yo dije, hostia, una habilidad súper fuerte que no se la puse. Esta elimina efecto positivo, da un año de puta madre y pone nanovirus a todos. Nanovirus es que no le puede poner efectos positivos mientras tenga ese. Así que bueno, un grupal de sangrado de 40. Un individual que pone debilidad del metal y se da turno extra. Ojito, ¿eh? Y este camuflaje reflectante. Esto se pone, da un daño increíble. Pone aplica, o sea, a ver, no sé leer ya. A ver, este pone un daño increíble. Aplica debilidad metal a todos y más aparte se pone evasión a sí mismo. Y muy bueno, porque ese ataque tampoco es malo, pero dije, hostia, pero el yo tener este ataque. Y es más fuerte, pues para qué voy a tener este, ¿no? Pues si quieren lo pueden cambiar, pero bueno, no, yo creo que las habilidades que tengo aquí es la mejor. Así que no jodan mucho si tienen a Makugan, úsela así. Y nada, a ver, Makugan tiene espada y máscara, que tampoco está nada, nada mal. Y su estadística, como vieron, está muy bien. Entro por aquí y le doy a metal. Metal, metal. Para un atacante ser más o menos una fuerza buena, tiene que tener 3500. Esa tenía 3700. Ya ven que realmente está tocho. Ya ven que realmente está tocho. El número 7. El número 7 se la lleva un control. Que cuando salió estaba rotísimo. Hoy en día los legendarios valen mierda. O por lo menos lo que no tienen esquivaria. Y este control realmente tiene habilidades muy curiosas. Hackster, la rata hackeadora de los huevos. Increíble. Velocidad pasable. 3700, 3476 ya era una velocidad respetable en un control. Dungeon Master tiene lo mismo. Y fue un control que daba hostias cuando estaba en el PvP. ¿Y Hackster qué tiene? Hackster, vamos a ver a Hackster que está aquí. Madre mía, me encanta su pelo. Increíble. Increíble. Tiene. Uy, 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 sombrero negro. Un grupal de corrupción. Perfecto. Grupal de corrupción y vas a decir, oye, pero la corrupción es como la posesión. Sí, pero no. Me explico. Si hay un personaje, un monstruo, que tiene inmune a la posesión y le pones corrupción, pues le pones posesión como sea. Me explico. Tú lo corrupta, o sea, tú lo hackeas y digo, bueno, tú tienes inmune a la posesión, ¿no? Pues nada, como sea, te voy a poner posesión. Me cago de los huevos. Y eso es lo que pasa. A ver, esta es de tensión temporal, pero si turno extra. Esto viene siendo la que tiene Timerion, ¿no? Y es más rápido que Timerion. Corrupción y doble daño. Uy, uy, uy. Esto más de una vez cuando lo utilizaba, me jugó mala jugada. Entraba el doble daño y la corrupción nunca entraba. Y eso más de una vez me hizo perder un combate. Pero bueno, ya eso es jugar a la suerte o tú ponerle una precisión que sabes que no va a fallar. Y nada. Y este. Cracker original. Esto es un grupal de noqueo. Increíble. Es que Hackster realmente siempre lo he dicho. Bueno, siempre no, realmente. Porque nunca he subido un video de Hackster. Pero bueno. Pero siempre me lo dije a mí mismo. Mí mismo. Hackster es muy bueno. ¿Por qué no se usó tanto hoy en día cuando salieron los Nemesis y esas cosas? Pero bueno, cada quien tiene su turno de brillar y brilló al inicio. Por cierto, le puse rata peluda, ¿eh? O sea, un nombre más original no puede ser. De reliquia dos trampas. Y bueno, es lo que hay. Vamos a ver, venimos por aquí de nuevo. De nuevo, de nuevo, de nuevo. A ver, ¿qué número? Vamos. Número 6. Hostia, el número 6 es otro control. Otro control, pero no de esos que dices, oye, le voy a poner posesión, le voy a poner un noqueo. No, no, no. Es uno de esos controles que te agotan, que te toca los huevos y dices, hostia, no puedo atacar. Y ese es Wanzhou. Wanzhou solamente con entrar al combate es tocándote los huevos. Ya con eso te lo digo todo. Entra, te quita el 50% de la energía. Si tienes dos Wanzhou, eso es el 100% de la energía y tiene que cargar sí o sí, a menos que tenga una reliquia que te cargue. Más aparte te pone maldición. Si no mal equivoco, oye, si no mal equivoco, tiene un individual de posesión también. Como ven, no puedo confirmarlo bien, ya que no lo tengo. Pero bueno, Wanzhou realmente es un monstruo
que brilla por su diseño, su velocidad, que es bastante rápido, y con su estatus, que quita 50% de energía, que creo que por aquí lo dice, si no lo hay, que tiene más aparte endurecido. Y nada, realmente he tocado mucho los huevos. Muy bonito de llevar en combate. Muy, pero muy bonito. Y nada, chicos, seguimos, seguimos. A ver, entramos a los 5 mejores monstruos de metal. Legendario. Uy, 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 aquí la cosa se pone ruda. Se pone ruda. El número 5, no sé cómo llamarlo. Si control, atacante, soporte, pues nada. Tiene un poco de todo. El War Master de metal, Rentar. Pues Rentar ya con tocar los huevos de inicio, pues ya tiene, ¿no? Uy, uy, uy. Inmune al daño especial. Esto es, ¿no? Esto es. Y más aparte, tiene una habilidad desde cuando está en el combate, que se pone daño en bucle. Si le pone un grupal de posesión, te lo va a devolver. ¿Por qué? Porque le sale de los huevos. Saben que Rentar es un toca huevos. No es de los mejores War Master, ni de coña, no te dan ni entre los mejores 4 ni 5. Pero en los metal, yo creo que sí debería estar en el top 5, ¿eh? O sea, creo que sí. Tiene buena fuerza, tiene buena velocidad. Te puede poner una eliminación de efecto positivo de rasgo y un noqueo, pues nada. Yo creo que se puede controlar bastante bien si haces un combo, ¿no? Número 4. Número 4, vamos con un atacante. Y este atacante es puro y duro como mi pirulo. Y este, Zhyshania, la tengo en el almacén, pero más o menos me sé las habilidades de la grandiosa y suculenta Zhyshania. Fue la primera monstrua en salir con perforación. Ya, me voy de la vida. La primera monstrua con salir perforación. En esos tiempos, cuando su compañera de rareza, Dunra, élite con mega provocación, estaba tocando los huevos, salió a ella y decía: Dunra, me paso tu rasgo por los huevos. Me da lo mismo, ¿no? Me da lo mismo, te perforo y tomar por culo. Tenía perforación, bueno, tiene perforación. Lo que pasa es que ahora hay más míticos y esas cosas con perforación. No tenía un ataque muy tocho, si no mal equivoco, tenía el individual más fuerte de 55. Pero realmente esta araña peluda que tiene en la cabeza, madre mía, como un animatrónico, pues como un nepe, la cabeza, madre mía, compañero, madre mía, pues realmente tocó mucho los huevos. Le pone, y miren la fuerza, miren la fuerza. Tiene bastante fuerza. Velocidad decente, atacante. Vida, después de los 30.000 de vida, se podría decir que tiene una vida decente. Así que también está muy bien. Y la perforación. Perfecto, ayudaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos a ver. Top 3. Aquí viene el de bronce, ¿no? La medalla de bronce. Y la medalla de bronce, aquí estos tres ya da lo mismo si tú lo pones primero, segundo, tercero. Pues tú lo puedes poner como te salga de los huevos. Me da lo mismo. Aquí los tres son muy buenos. Pues yo lo puse así ya por jajas, ¿no? Pero porque yo siento más o menos que es así. Pero realmente es muy, muy bueno. El número 3 es suculenta. Es maravillosa. Y mira. Mira ahí. Mira ahí, madre mía. Pero qué chiste ese, madre mía. Es increíble. Es increíble y lamentable. Pues Mirak. Mirak es muy interesante de usar. Muy preciosa. Es suculenta. Es muy buena. En pocas palabras, muy buena. Tiene endurecido. Más aparte, tiene un status caster que cuando inicia combate le pone a sus aliados si evasión, le pone si daño en bucle, le pone si esquiva área, le pone su inmunidad a que esté fuego o cualquier naturaleza de esa. O sea, inmune al control, así de repente, súper loco. Y vas a decir: oye, pero tú ni siquiera has dicho sus habilidades, solamente status caster. Espérate, que ahí viene lo bueno. Y ahí viene lo bueno. Tiene un grupal que pone una habilidad aleatoria de control a todos. Está flipando, ¿no? Que si tienes suerte, mega posesión, mega noqueo, mega congelación, como mínimo noqueo. O bueno, es que también hay que jugársela a la suerte. Porque que el tipo sea una montaña, que tenga inmune a la congelación, inmune al noqueo, y que te salga uno de esos dos y que no te salga la posesión, pues estás F, ¿no?
Pero a ver, eso no es todo, porque para las montañas tiene otro grupal. Oye, Ernesto, tiene todo. Sí, tiene de todo. Tiene un ataque que quita efectos positivos. Y más aparte, pone ceguera grupal a todos. ¿Cómo te quedó el ojo? Muy bien, a mí me quedó muy bien, ¿no? Mirak es muy, muy tocha. Más aparte, eliminación de efectos positivos, negativos, perdón, a los aliados. Y inmune al control. Otra de ceguera total y eliminación de efectos positivos, pero individual. Otro de efecto de control aleatorio, individual. Una velocidad que da asco, que es muy rápida. Mirak, de verdad, la utilicé mucho. Muchísimo. En mi carrera me la llevamos al 120, si no mal equivoco. Y la tengo todavía la runa 7 puesta, ¿eh? Que cuando eso dama tenía runa 7, no tenía runas X. Y muy, muy buena la Mirak, ¿eh? El diseño, normal. Pero habilidades muy, muy tochas. Es lo que hay. Muy, muy tochas. Número 2. El número 2 está muy cerca de Mirak. Muy cerca y se llama Synapticus. Ernesto, ¿quién es este tipo? A ver, le voy a hacer su presentación, ya que no lo usaron mucho en el PvP. Synapticus es un control maravilloso. Ya, es un control maravilloso. Estupendo. Espectacular. Es que si quieren le pueden decir papacito, si quieren. Es que está muy bueno. Miren, le voy a enseñar lo que hace Synapticus. Synapticus es un control más rápido que Mirak. Comenzando, más rápido que Mirak. Un rasgo bueno, normal, no te voy a mentir tampoco, ¿no? Pero sus habilidades. Mira esta habilidad. 60 de daño, o 65, si no me equivoco. Elimina efecto positivo de un enemigo. Inflige daño masivo de metal a un enemigo. Aplica mega congelación y nanovirus a un enemigo. Bien, ok. No tiene nada de vaina, pero mega congelación, ok, y nanovirus. Perfecto. Y venimos por aquí. Lean esto bien, lean esto bien. Aplica congelación y luego a todos los enemigos. O sea, congelación a uno y luego a todos. Es como que haya un esquivaria y que diga, bueno, tú eres esquivaria, pues te apunto a ti y congelo a los dos. Ya, listo, ¿no? O sea, tomar por culo. Te congelo a ti primero y luego pongo congelación a todos. O sea, eso es lo que hay. Y vas a decir, oye, Ernesto, pero dislike, pero ¿y si hay un town? Pues el esquivaria se pasa de los huevos. Miren esta habilidad. Miren esta habilidad. Que esto viene pensado, ¿eh? Esto viene 100% pensado, no fake. Deshabilita el tributo de un enemigo. Se aplica tercer ojo y se torna un turno extra. Tomar por culo. Pues que hay un Wyrmlan con Armor Cloud. Y dice, oye, no me vas a poder atacar a mí. Soy demasiado roto, compañero. Pues nada, pues vengo, le quito el rasgo al Armor Cloud y luego te hago este ataque. Y vete a tomar por tu madre. Vete pa' tu vida. Vete, que estás jodidísimo. Estás jodidísimo. Maté a más de un Wyrmlan, así, con esa habilidad, controlándolo. Bueno, lo controlé, no matar, lo controlé en sí, para el combate. Le he ganado más de un Wyrmlan, así, realmente. De verdad que sí. Y esta, pues, vale. Esta pone nanovirus, se pone escudo, tú sabes. El típico ataque de relleno. Pues le podía poner este también, ¿no? Pero... Pero bueno. Eso es congelación doble, ¿no? Pues si no quieren un ejemplo este, le ponen este. Porque ya que tiene nanovirus, cuando lo congelas por aquí y todo eso, no se le va a poner congelación reciente. Y puede congelarlo con ese si quieres. Claro está. Y nada, chicos. Van a decir, oye, Ernesto, los monstruos están muy guay. ¿Y cuál bestia parda va a ser el primero que lo consideraste mejor que Synapticus? Pues... hay uno que yo lo considero mejor. Y yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo. Esta bestia parda. Santerio. El renegado de metal. Esta bestia es un tanque. Y es muy pocas veces que pongo tanque de número uno. Porque realmente molan, pero no son como que... madre mía, dama aguantan golpe, ¿no? Santerio es un caso diferente. Santerio está rotísimo. Mira, Santerion ya... esto es otro nivel. Tiene rasgos para dar y botar. Como ven, tiene muchísimos rasgos.
Pero no es el típico Megatown que tiene, que esto, no, no, no. A rango 1 se le pone Megatown de rasgo. No efecto positivo. De rasgo, de tributo. Que le puede eliminar efecto positivo y va a seguir teniendo su puto Megatown. Pues sí, que puede, es un ejemplo, perforarlo con perforación. Sí, perfecto, sí, sí. Pero tiene Megatown de rasgo. Y más aparte, a rango 3 consigue artefacto. Tócate los huevos. ¿Cómo vas a matar a ese tipo con normalmente, o sea, con legendarios? Claro que con mítico ya es fácil. Pero con legendarios con más de 44.000 de vida. Eso es muchísimo para un legendario. Muchísimo. Fatit, si no me equivoco, tenía como 45. Perfecto, pero Fatit no es así. Fatit lo usan para controlador. ¿Qué controlador? Para torturador, carajo. Para torturador con su veneno y su sangrado, si no me equivoco. Pero este tipo, muy roto. Tiene habilidades muy buenas. Malo que no lo tengo. Bueno es que por lo menos sé que es bueno. Está muy roto. Más alto que Sigmaticus, seguro. Pero de verdad, es muy, muy tocho. Es que miren la carita. Es que se ve, madre mía. Es que tiene el diseño de Papá Noé. El diseño de Papá Noé, madre mía, chicos. El video ha durado 20... Uf, madre mía, entra a los 21 minutos. Pues nada, chicos. Espero que les guste el video. Así espero que no te que siempre se agradece. Suscríbete si no estás. Activa la campanita que subo video todos los días. Era así, chicos. Nos vemos en la próxima. Chao.